dice, telegrama del comando. Debo volver al Chaco. No quiero volver a separarme de vos. Interrumpimos la velada musical. Radio Illimani con la información de urgencia. En el parte del Comando Superior señala, derrota de dos divisiones en el Carmen. Eran las dos únicas divisiones de reserva que contaba el ejército. Esto significa que el enemigo ha abierto las puertas para tomar Villamontes. Ahora todo el primer cuerpo que defendía Ballivián se encuentra en peligro. Es Humberto Weiser, 18 años, mi hermano menor. ¡Uniforme! ¡Aguanten, soldados! ¡Aguanten, soldados! ¡A mi mando, aguanten, soldados! Weiser, esto es para usted. Las órdenes no se discuten, mi coronel. Solicito trato especial para mi hermano.
mansedad. Soldado, sáquese el uniforme, de la cintura para arriba. Soldado, obedezca la orden del doctor. Mi nombre es Berta Barthélemy. Y vine a la guerra solo para estar con mi marido, Adolfo Weiser. Esto es inaudito. Esto nadie tiene que saber. Menos la diplomacia internacional. Pero la admiro. Admiro su valor por luchar por Bolivia. La vamos a evacuar como enfermera. Berta, seré claro y directo. Adolfo, tu marido, fue herido, pero no resistió la gangrena. Falleció. Toro, en última instancia, va a ser culpable de dos otras grandes derrotas ya a fines del 34, Picuiba y El Carmen, donde varios miles de bolivianos van a morir de sed por imprevisión. No van a morir por balas enemigas, sino por absoluta negligencia e imprevisión de David Toro. Así todo, Toro tiene la enorme habilidad política de mantenerse en el mando, porque en realidad él está al mando detrás, él es el jefe político de este grupo, ¿no? Peñaranda es el general, todo lo que tú quieres, pero es un buen hombre y es un hombre manipulable. Y el que realmente manda y dice las cosas y quién va a ser comandante y quién no, es Toro. Toro es el que determina en última instancia el golpe de Estado contra Salamanca. Si bien él no participa directamente en las acciones, es él el que, deslizando unas frases por aquí y otras frases por allá, el que crea las condiciones propicias para este tipo de rebelión. Pero cuando Bolivia perdía, en ese momento ya seguramente los paraguayos, oliendo a petróleo en nuestro territorio, para ellos ya cambió su objetivo. El primer objetivo para ellos ya lo habían cumplido en ese momento. El segundo objetivo era adueñarse de las petroleras, ya llegando a los contrafuertes de la cordillera. Cuando en la década del 30 lo que quiso la Argentina era, juntamente con el Paraguay, alcanzar ese objetivo nacional, ese objetivo estratégico que era llegar a las reservas de gas y petróleo que hoy en día son el sostén de la economía. Ese era el objetivo final, digamos, nacional que perseguía el Paraguay y que la Argentina por detrás impulsaba. El petróleo sí fue un factor interesante, importante en la ecuación complicada que hay. La Argentina también fue un factor importante porque tenía intereses en el Paraguay. Eso no significa que la Argentina haya impulsado la declaración de la guerra, pero sí le dio una mano muy importante durante la guerra al Paraguay. Eso es completamente seguro. Y sin lugar a dudas, la defensa de Villamontes es un momento demasiado trascendente, importante para Bolivia. El mariscal Estigarribia en 36 oportunidades asalta o entra al asalto a Villamontes. No puedes romper la defensa de Villamontes, pese a que en algún momento intentó con éxito relativo, pero posteriormente fue rechazado. El Paraguay está ejercitando esa guerra de movimientos y la está ejercitando bien. Lo que no significa
que Bolivia haya estado llevando a cabo siempre de mala manera lo que había aprendido el militar boliviano a hacer y el soldado boliviano a hacer, que es la guerra de posiciones. Aparte de la batalla de Cañada Stronger, que es una gran batalla, un gran triunfo boliviano, yo debo mencionar a lo militar, por supuesto, a la gran batalla de Villamontes. Villamontes es para nosotros, como para los rusos, su Stalingrado. Es una batalla que revierte las cosas que se están perdiendo, pone un freno y empieza Bolivia nuevamente a avanzar. El ejército paraguayo se estrelló infructuosamente contra Villamontes y el ejército boliviano triunfó en esta batalla de Villamontes y en la campaña de Villamontes debido a que estableció una fuerte línea y la defendió correctamente. Porque si Villamontes era conquistado, yo creo que en este momento los dueños de las grandes reservas de gas y petróleo hubiese sido el Paraguay. Obviamente, detrásito la Argentina también sacando el usufructo correspondiente. Si Bolivia perdía la batalla de Villamontes, en este momento no estaríamos hablando de Margarita, San Alberto. Esa batalla no es solamente una defensa, como a veces la propia gente de Villamontes o del lugar dice la defensa de Villamontes. Es una batalla, una gran batalla, son varios días, se produce y Bolivia logra el objetivo y gana esa batalla. ¿Qué hubiese pasado si caía Villamontes? ¿Qué hubiese pasado si no existía la contraofensiva del Parapetí? Probablemente hubiésemos perdido o la mayor parte o todo nuestro territorio hidrocarburífero, lo cual es tremendamente importante para entender la Bolivia de hoy. Algunos historiadores militares dirían, ¿qué es más importante, ganar muchas batallas en toda una guerra o ganar la última batalla? Evidentemente Bolivia perdió y perdió varias batallas y hubo muchos desaciertos militares, pero la última batalla que se le encomendó a la conducción, una condición sensacional, a Bernardino Vivar Rioja, esa batalla la logra con éxito, se la gana, y gracias a Villamontes también van a ser las bases donde se va a empezar nuevamente el negocio. Y el momento en que se hace la propuesta de un armisticio en junio de 1935, se hace la consulta a este cuerpo colegiado, al alto mando militar boliviano, y todos los militares bolivianos, incluido Toro, incluido el coronel Ángel Rodríguez, hacen unos llamados vehementes a la presidencia de la República y a la Cancillería de decir, sí, firmemos la paz, porque no podemos más. Cuando nosotros los estábamos haciendo retroceder a los paraguayos, justo se establece el cese de hostilidades y la paz del Chaco. Y así fue. El 12 de junio del 35 se firma la paz del Chaco y el 14 el cese al alto al fuego, ¿no es cierto? Pese a que el Paraguay había retrocedido muchos kilómetros, en el mejor momento, como dicen nuestros abuelos, nuestros padres, se llevó a cabo eso. La Argentina metida de por medio, el canciller Lamas, que posteriormente se beneficia con esa gran distinción que dan a los hombres forjadores de la paz. Apenas unos pocos años después, en 1938, van a empezar estos mismos coroneles que han hecho el llamado a la paz, van a empezar con aquella leyenda, digamos así, de decir, no debimos haber firmado la paz cuando estábamos en condiciones propicias para seguir y derrotar al ejército paraguayo. Para el Paraguay, cuya motivación para ir a la guerra era generar espacio vital para que su estado pudiese sobrevivir, la guerra es un éxito. El Paraguay, un poco más que duplica su territorio al incorporar la mayor parte del Chaco Boreal. Bolivia conserva su salida a la hidrovía Paraguay-Paraná, mediante la cual Bolivia actualmente puede salir a los mares del mundo a través del Atlántico Sur. Pero además Bolivia conserva los recursos hidrocarburíferos. Y que Bolivia en realidad, en mi criterio, logró mucho más con las negociaciones y juegos diplomáticos que en los 10 años en campo armado. Y es una gran paradoja porque en los años siguientes, inmediatos a la guerra, se echaba mucha palo, se le daba mucha, pues, se echaba la culpa de toda la diplomacia. Ahora podemos decir que no, que más bien la diplomacia boliviana tuvo un papel sensacional en la conclusión para que Bolivia logre sus objetivos en la guerra del Chaco. La diplomacia en tiempos de guerra siempre es muy complicada porque
depende mucho de cuál de los dos bandos esté ganando y cuál esté perdiendo para querer firmar la paz o no firmar la paz. Cuando Bolivia llevaba la delantera y tenía algunas victorias, pues no le convenía firmar la paz porque decía, podemos seguir ganando. Es como cuando estás en una mesa de apuestas, ¿no es cierto? No, si estoy ganando, ¿cómo voy a dejar de apostar? Y lo mismo sucedía con Paraguay, ¿no? Entonces, cuando Bolivia estaba yendo hacia adelante, Bolivia se negaba a firmar un armisticio, y cuando Paraguay estaba avanzando, era Paraguay la que se negaba a firmar un armisticio. Entonces, cuando no hay voluntad de ambas partes, no hay ninguna posibilidad de firmar la paz. O sea, la guerra no solamente son batallas o guerras armadas. Entonces, yo sostengo que la guerra del Chaco no duró 3 años, sino duró 6 años. 3 años, del 32 al 35, en el campo de batalla, y para mí, mi criterio, el más importante, donde Bolivia logró los objetivos, en el 35 al 38, en el campo, en el juego de negociaciones geoestratégicas, donde Bolivia logra sus objetivos. En la guerra nadie gana, todos perdemos, todos, en el orden social, en el orden económico, y en todo tipo de orden. Bolivia perdió mucho, el Paraguay también. En el intento de alcanzar objetivos macros, objetivos grandes, el Paraguay no conquistó un pozo petrolero. El Paraguay en este momento no tiene una gota de petróleo. Todo ese territorio en disputa que pasa a manos del Paraguay no tiene una gota de petróleo, como se calculaba a un principio que sí, en ese sector había. Y el petróleo está en territorio nuestro, gracias a Dios. Yo no creo que la guerra del Chaco haya sido una derrota boliviana. Como se negoció el tratado de paz al final, en los términos que se negoció, es que yo concuerdo. Sin vencedores ni vencidos. El Paraguay obtuvo lo que fue a buscar al Chaco, Bolivia obtuvo lo que fue a buscar al Chaco, e incluso más que eso, pudiendo tejer los últimos eslabones de lo que llamamos la nacionalidad boliviana. La guerra del Chaco es el fin de muchas cosas. Es el fin de un momento de nuestra historia en el cual, un extenso momento de nuestra historia en realidad, en el cual estamos peleando por establecer nuestros límites.